Hola, soy Clara Primicia. Y yo aquí les digo, bienvenidos a una nueva emisión de... PAC TV. El semanario de noticias de Paca Paca. Hoy en el Día Internacional del Pez con Hipo. No, vos no, el pez. ¿El pez? Claro, el pez con hipo. Pero ¿cómo un pez va a tener hipo? Si los peces no tienen hipo, viven bajo el agua. Uno toma agua para sacarse el hipo. Bueno, y ellos tendrán cómo hacerlo también, pero se encuentran en lugares recónditos. Sí, muy recónditos, porque yo acá no veo ningún pez. Bueno, porque todos sabemos que tienen la cualidad de esconderse. Ah, capaz que tiene vergüenza porque tiene hipo. A mí me da vergüenza cuando me agarra hipo. Claro, imagínate si no podés parar. Te escondés ahí entre la alga, el cofre. Qué raro. Bueno. Pero seguimos con lo que todos estaban esperando. ¿Entró un teléfono, puede ser? Es el mío. Perdón. ¿A quién es? Es mi mamá. Está bien que te llame tu mamá, pero tenemos Hola, que mamá. Ir a... Mira, estoy conduciendo el semanario. Bueno, lo que aquí les quería comentarles es que vamos a ver a la asombrosa banda de samba. Sí, un segundo que presentamos la banda. ¡Y veamos la banda! Sí, ya lo dije. Ya, mamá. ¡Vamos, activa! Para que corten y ahí... ¿Vos no hablás con tu mamá todos los días? ¡Qué banda! ¡Qué banda, señores! ¿Cómo suena? ¿Cómo suena? Increíble. Ese teléfono. ¿Otra vez? ¿Qué teléfono? No. Esa es la musiquita del tuyo, Aquiles. Pero no, eso es imposible. Si ya te dije que apagué mi celular. Fíjate. No es mi celular, ya te dije. Es el mío. Discúlpenlo, como les comentaba, la asombrosa banda de samba se presentó en el Festival Infantil número 54 de Necochea. Ah, que te llegó, ¿no?, la computadora. Qué bueno, mamá, que te llegó la compu. ¿En dónde, Aquiles? ¿En dónde? En Necochea. Eso ya lo dije. Increíble. En el Parque Miguel Lilio. Hubo mucha gente. Un montón. Que estuvo bailando y divirtiéndose junto a sus amigos. Sus amigos. Ahí disfrutando de esta maravillosa banda, ¿verdad? Sí, mamá, para prenderles el botón grande. Pero ahora vamos a algo que también es maravilloso. ¿Qué es? Algo maravilloso, increíble. Mamá, es el botón grande. ¿Qué es? Pregunté. Está nuestra notera, Marianela Posta, en el planetario con... Con muchos planetas y universos y galaxias. Si querés, yo lo conduzco sola esto, Aquiles, ¿eh? No, está bien. Ya voy, mamá, es un segundo. Con perfecto es poco, que nos va a sacar las dudas de todas nuestras preguntas. Sí, mamá, ya te explico las dudas de la compu. Es un segundo. Vamos con la nota. Vamos.
corazón. Muchas gracias, estudio. Mi nombre es Marianela Posta y hoy estamos con Perfecto es Poco, el especialista en todo, porque queremos saber todo acerca de los planetas. Y cómo podarlas. Estamos muy contentos de tenerlo en nuestro programa. Sí, ya lo sabía. Magnífico. Bueno, empecemos con nuestra primera pregunta. ¿A cuántos kilómetros está la Tierra del Sol? La Tierra del Sol. Está ahí, es lejos. No, no es una distancia corta, digamos, es más bien como una... ¡Uy, ah! ¡Mire! Un nido de hornero. ¿A qué distancia está la Tierra del Sol? 150 millones de kilómetros. 150 millones de kilómetros. ¡Impresionante! ¡Lo sabe todo! Estaba un poco agitado, como si hubiera estado corriendo. No, es la carrera del saber, ¿vio? Y en esa carrera perfecto, usted es el primero. Bueno, ya que lo tengo acá, la verdad es que quisiera aprovechar para hacerle otra pregunta. ¿Cuál es el tamaño y la temperatura media del Sol? El tamaño y la temperatura media del Sol es enorme, es un Sol, digamos, gigante, es como más grande que un... Es casi como... ¡Uy, ya! Tiene manchado el pantalón. ¡Ay! Ahí. ¿Sabes el tamaño del Sol? Y la temperatura, 9.000 kilómetros de radio ecuatorial. Tengo la respuesta. El tamaño del Sol es... de 659.000 kilómetros de radio ecuatorial y su temperatura media superficial es de 6.000 grados centígrados, lo que nos da un resultado de 10.000 grados Fahrenheit. ¡Ay! Estoy realmente impresionada de todo lo que sabe este hombre y de lo que transpira. No, es la temperatura. Veo que 10.000 grados Fahrenheit, ni le cuento la sensación térmica. Es muchísimo calor, muchísimo calor. Y ahora también me da ganas de saber, ¿de qué elementos está compuesto el Sol? El Sol. Está compuesto por el Sol. Y elementos tiene. Tiene fuego, tiene una... no lo puedo creer. Son 5 hermanos vestidos todos iguales. ¡A dónde! ¿De qué elementos está compuesto? Un 75% de hidrógeno. Tengo la respuesta. ¿Eh? Tengo la respuesta. El Sol está compuesto por... un 75% de hidrógeno y un 25% de helio. Oh, pero estas van variando a medida que el hidrógeno pasa a ser helio en el núcleo. Impresionante todo lo que sabe nuestro especialista en todo. Bueno, queremos agradecerle por haber estado aquí con nosotros y nos despedimos. Vamos volviendo al estudio. Por favor. ¿Por qué está en cuclillas? No, es que se me cayeron unas monedas y no sé dónde. Yo me quedo ayudando al especialista a encontrar sus monedas y volvemos al estudio. Por acá. Muchísimas gracias, Marianela Posta, por la increíble entrevista que acabas de hacer. Y también le agradecemos a Perfecto es Poco. Yo, la verdad, no tenía idea que el Sol era tan grande. No, la verdad es que es inmenso el Sol. ¿Qué pasa ahora, Aquiles? Es que puse el celular en vibrador y mi mamá me sigue llamando. Bueno, veamos la agenda con las cosas importantes de la semana. Sí, la agenda que va a contar qué hacer el lunes, martes y miércoles también. ¡Vamos! Llega la agenda de PAC TV para que sepas lo más importante que pasó y qué pasará. Sale OJ y entra guardapolvo. Empezaron las clases y ya todos los chicos y chicas del país están contentos en la escuela. Bueno, algunos parece que no. Pero, ¿qué más pasó? El 8 de marzo fue el Día Internacional de la Mujer, que se celebra en defensa de los derechos humanos de mujeres y niñas y su participación en la vida política, civil y social. Así que amigas, hermanas, abuelas, madres, mujeres argentinas y del mundo, ¡felicidades a todas! Ya está al aire la nueva programación de Paca Paca 2015. Y semejante noticia la celebramos como solo Paca Paca sabe hacerlo. Con un gran festival para todos los chicos y chicas con música, juegos, en un día que fue inolvidable. ¡Oh!
el 21 de marzo comenzó el otoño. Esta estación es mi favorita y por eso escribí una poesía. Las hojas caen y caen. Hoy me puse un moño. No por cualquier cosa, sino porque llega el otoño. ¿Les gustó? Bah, ni que ustedes fueran grandes poetas. Está bien, sigamos. Es transparente, limpia y nos encanta. El 22 de marzo es el Día del Agua. Para recordar siempre que es importante lograr que todos puedan tener agua potable segura. Así que ese día, antes de tomarse un vaso de agua, pueden cantarles el cumpleaños feliz. Que lo cumpla feliz, que lo cumpla feliz. ¡Woo! Y el 24 de marzo es el Día Nacional de la Memoria, la Verdad y la Justicia. Se recuerda el inicio de la última dictadura militar en Argentina que comenzó en 1976 y se extendió hasta 1983. Año en que recuperamos la democracia. Tenemos que recordarlo para que nunca más vuelva a ocurrir. Y esta fue la agenda para que sepas lo que pasó, pasa y pasará. Hasta la próxima agenda en PAC TV. ¡Qué fabulosa agenda! Oh, no. A ver, mamá, vas a ver el fondo de escritorio, exactamente. Que no es un porque agendas hay muchas, pero como la de este noticiero... No es un escritorio de cuatro patas, es una ventana. Claro, vas a ver unas dunas. Pero ahora viene otra sección realmente fabulosa. La podés cambiar, podés poner un hombre una que supera los límites, sí, la altura, sí, claro. Los piojos. No. Sí. No. El anti-récord. Anda. Que te vayas. En el año 2010, el joven británico Dan Magnes logró estar todo el día y toda la noche con una pelota de fútbol realizando lo que comúnmente llamamos... jueguito. ¡Aplauso! 24 horas y 1454 toques, para ser exactos. Pero hoy, en exclusiva para todos ustedes, tengo el placer de presentarles a alguien que intentará batir una nueva marca. Con ustedes, el Anti-Record. ¿Qué tal, Aquiles? Hola, ¿qué tal? Es un placer tenerlo hoy en nuestro programa. Para mí también es un placer estar en tu programa, sí. Bueno, pero antes de ir a la acción, quisiéramos saber cómo han sido sus inicios. Bueno, yo de chico acompañaba a mi mamá a la verdulería y ahí comprábamos uvas y yo con eso hacía jueguito. ¿Con uvas? No, más precisamente con las semillitas de las uvas. ¡Impresionante! Bueno, ahora le pedimos que tome posición porque llegó el momento de la verdad. Pedimos silencio absoluto en el estudio y mucha concentración. Porque este hombre está a punto de establecer una nueva marca. El momento es inminente. Hay mucha tensión en el estudio. Al parecer, está realizando una especie de ritual de concentración. Veamos. Llegó el momento. En vivo y en directo, besa la pelota. ¿Estamos listos? Vamos. ¡Sí! ¡Un solo segundo y ni un solo toque! ¡Maravilloso! Ay, el Anti-Record ha logrado establecer una nueva marca. ¡La menor cantidad de jueguitos! Ay. Veamos la repetición en cámara lenta. ¿Cómo no? ¡Ah, impresionante! Y ahora, en ángulo invertido. Ay,
¡Pero qué técnica! ¡Qué técnica! Bueno, ¿algunas palabras? Bueno, creo que las imágenes hablan por sí solas. Sí. Pero déjame agradecer al verdulero que me vendía las uvas. Sin sus semillas, esto no hubiera florecido. Bueno. Gracias. Hoy fuimos testigos de un nuevo antirécord. Este es un hecho que no sucede todos los días en televisión, con lo cual podemos volver a nuestros hogares con la sensación del deber cumplido. ¡Hasta el próximo antirécord! Gracias a ti, Lucía. ¡Hasta el próximo antirécord! Gracias. Gracias, de verdad. Un refuerzo. ¡Ay, Aquiles, pero qué bien que estuvo el antirécord! Impresionante. Me encantan los récords. Sí, a mí también. De hecho, en mi casa jugamos un montón y yo soy la que más aguanta sin pestañear. ¿Ven? No pestañeo. Nada. Ay, ¿qué es? ¿Una caña? Claro, siempre llevo una caña en mi mochila. ¿Para qué? ¿Y si me agarra hambre? Ah, claro, está bien. ¿Y qué pescas, por ejemplo? Bueno, ayer, por ejemplo, me pesqué un resfriado. Pero se me pasó rápido porque lo liberé. Ah, está muy bien, pero algo que me gusta más que los récords es los videos que nos mandan los chicos. ¿O no que están buenísimos, Aquiles? Buenísimos. ¿Vamos a verlos? Hola, ma. Funciona, está todo empapado. Ay, discúlpame, yo me sentí un poco mal después, pero se me ocurrió que le ponemos así, lo envolvemos y lo secamos como la lechuga. ¿Qué te parece así? Ay, andando de vuelta por los caminos del mundo. Me parece que no está funcionando. Ya sé, aliento. Celular. No. Aliento para secarlo. No, ¿sabés que no está funcionando? Arroz. ¿Tenés arroz? ¿Integral o blanco? No, cualquiera, un poquito para... Ay, no, arroz no tengo. Pero tengo un secador de pelo. Bueno, qué mejor entonces. Y qué buenos que estuvieron los videos de los chicos. La verdad, estuvieron buenísimos. ¡Geniales! Y seguimos con... ¡Cha-chan, cha-chan!
lo que se viene en la pantalla de Paca Paca. ¿Qué Pachamama? No, Paca Paca, acá. ¡Ah! El canal, ¿entendés? ¡Qué buena la programación del canal! Aquiles otra vez está sonando. No es el mío, si está todo desarmado. Ay, siempre yo, pobre Aquiles, pobre. Perdón, como les decía, los programas que tenemos acá mismo son espectaculares, la verdad, no se puede creer. Ay, más. No se puede creer. Hola. Pero ahora viene mi parte favorita, la parte que más me gusta, una sección, la verdad, que ve más allá. Hola. Sí, lo que pasa es que el futuro ahora funciona y por... Nos cuenta lo que podemos hacer, lo que no. Y así sabemos cómo manejarnos de aquí en adelante. ¿Qué les parece si vamos a ver? Veamos el oráculo. Bienvenidos al oráculo de PAC TV. Hoy, como siempre, veremos el futuro. En este caso, con lápices adivinadores. Carla, te lo saqué de la cartuchera, pero después te lo devuelvo. Acabemos claramente. El lápiz amarillo se ha alejado. Esto quiere decir que los chicos y chicas que tengan cartucheras, mochilas, lápices amarillos, les irá muy bien en la prueba de lengua. ¿Qué decís? Sí. También en la de matemática. Eso sí, si estudian, porque si no, probablemente no. Acabemos también un cruce entre el lápiz negro y el naranja. Esto quiere decir la N de negro, Nicolás. La N de naranja, Natalia. Nicolás y Natalia se cruzarán. Y puede ser muy entretenido, puede ir a tomar un helado o contarse chistes. ¿No es cierto, Lorenzo? Sí. Y por último, vemos acá varios colores. El marrón, el verde, el negro. Si tu equipo de fútbol tiene alguno de estos colores, atento. Porque van a perder por goleada. Lamentablemente el fútbol es imprevisible. Así que puede pasar, pero si tiene rosa, por ejemplo, quizás empate. Y si tiene también rojo y azul y todos estos juntos, bueno, no sé si hay un equipo con tantos colores, pero quizás en una de esas gane. ¡Qué bien! Lo que nos dicen los lápices adivinadores. Y esto fue el oráculo de PAC TV. Bueno, lamentablemente hemos llegado a otro final de nuestra edición de PAC TV. Pero tuvimos de todo, ¿eh? Antirécord, oráculo, perfecto es poco y muchísimas cosas más. Y llamados telefónicos también tuvimos. No. Esta vez yo no soy. Ah, él no es. No, mira. Ah, capaz que... ¿Hola? Sí, ma. Termina vos porque es mi mamá. Pero, sí. Bueno, y ahora... No. ¿Hola? Estoy en paz. Ah, mamá, estoy cerrando el programa. Date buenas. Dice que quiere hablar con Gladys. Ma, Laura quiere hablar con vos. Dale, te paso. Bueno, y ahora sí, despedimos el programa con la asombrosa banda de samba. ¡Vamos con ellos! ¡Hasta el próximo PAC TV! Necesitamos la bandera para la liberación. No queremos más que España nos domine, no señor. Empezó en el siglo XV, 1492. Querían cegar a las indias y la brújula pasó. Chocaron un continente y el primero fue Colón. Pusieron su bandera y un virrey nos gobernó. Tengamos una bandera, llevémosla en el corazón. Venzamos a los realistas, detengamos la invasión. Ahora España tambalea, la invadió otro emperador. Metió preso al